Cuando recupere todo mi dinero, podría comprar un montón de inmuebles con vistas al este y venderlo por... Y entonces llegó la gran crisis económica y me quedé con una vivienda de lujo en un barrio obrero. Mi contable quiere que me mude a otro sitio, pero yo le digo que no. Que yo sea malo no significa que no me importe mi reputación crediticia. Tengo la tarjeta de puntos por alguna parte. Siempre la llevo conmigo, pero mi bolso es un desastre. Ya sabe cómo es esto. ¡Mamá! ¡Mamá! Vaya, qué manía debe de tenerle ese queso. Un momento, ¿qué está pasando ahí fuera?